que no estaba dentro de mi wishlist, pero que... ¿Qué pasa? ¿Cómo que wishlist? Pues Aquí. que deseos queda muy raro. De mis deseos, ¿cómo lo digo? No, sí, wishlist. Era una obra que no estaba dentro de mis libros deseados, pero... No, no, por favor, di wishlist. Oye, que Di no lo voy a wishlist. decir, que no lo voy a decir. Necesitas coartada. No, no lo voy a decir. Hola lectorcillos, bienvenidos un día más a la Biblioteca de Sarri, en concreto a este resumen de lecturas mensual al que os tenía acostumbrados y al que volvemos después de las vacaciones. En esta primera semana de septiembre he leído demasiado. Os voy a hablar de tres libros que me he terminado y que me han aportado cosas muy diferentes. Vamos a comenzar con La casa de las arenas movedizas de Carlton Mellick III, este autor del que me he propuesto leer prácticamente toda su obra. Creo que esta es una de sus primeras obras más conocidas y tiene un estilo bastante diferente a lo que me tenía acostumbrada de otras obras más actuales. Tiene mucho de biográfico, de hecho comienza diciendo el autor que la mayoría de las infancias de las personas son felices, pero que la suya no la siente así, y que va a intentar plasmar la sensación de incomodidad, de inseguridad y de inestabilidad que tuvo él durante toda su infancia en esta obra. Y la plasma perfectamente, son unos padres desnaturalizados que no se encargan de sus hijos. Pero bueno, esto queda plasmado dentro de un mundo de ciencia ficción en donde la historia se desarrolla por completo dentro de una mansión y tenemos a dos niños, dos hermanos, que no son de la raza de los seres humanos, son distintos, tienen las características físicas diferentes. La hermana tiene cuernos y cuando son bebés son más bien como sanguijuelas que tienen que beber la sangre de un ser vivo para seguir creciendo y no morir. Y dentro de todo esto, los niños se van dando cuenta de todas las mentiras que les han contado, de cómo todo el mundo que habían construido a su alrededor se está desmoronando y tienen la duda de quiénes son realmente sus padres. Así que van por la mansión a buscarlos. Y si quieres saber más de esto, te recomiendo que te metas dentro de la lectura. Yo le he dado 4,5 estrellas. Porque hubo momentos en los que estaba totalmente desconcertada, no sabía qué estaba sucediendo y no me daban ganas de pasar algunas páginas para enterarme realmente del final, que era lo que más me interesaba, pero al final doy gracias a que no me rendí porque realmente ha sido una lectura deliciosa. No es lo típico de Carlton Mellick III, pero merece mucho la pena si este tema de las infancias infelices te atrae o te puede llamar la atención algo que te he contado. Dentro de la forma de narrar de este autor va en la misma línea, es muy misterioso, hay momentos de cierto susto, pero no diría que es terror, y también hay muchos momentos cómicos como nos tiene acostumbrados, aunque no tantos como en obras más actuales. La siguiente lectura de la que os quería hablar es Cenizas, de Inés Galiano, un ejemplar que me regaló mi cuñada, además firmado por la autora, que me hizo mucha ilusión. Yo además no estoy acostumbrada a leer retellings y este es un retelling de La Cenicienta. En una sociedad futurista, con unas condiciones de vida muy complicadas, donde hay unas asociaciones de personas que quieren crear una revolución. Los rebeldes. Todo esto viene unido al cuento de La Cenicienta con un gran baile que se celebra en las distintas estaciones del año para que personas de la alta nobleza encuentren esposa. Así que la premisa me encantaba, lo de los rebeldes, que estuviese metido también todo el tema de la crisis climática entre medias, que fuese una protagonista fuerte. Pero creo que esta obra tiene un problema que es muy fácil de solucionar, que es que necesita un corrector más crítico. Había frases que repetían palabras muy de seguido, había frases que no estaban construidas del todo bien, había alguna errata, y eso me ha sacado mucho de la lectura. Ya tirando para el final, sentí que el final era súper precipitado, que era muy al grano, que nos podíamos imaginar cómo iba a terminar, pero que todo se estuviese desarrollando en 100 y pico páginas y terminase, el desarrollo fuese prácticamente 5 o 10 páginas, me dejó un poco, no sé,
ahogada. Hubiese necesitado para esta historia una obra no de 170 y tantas páginas, sino de 300. Con quizás un enfoque un poquito más maduro, pero bueno, eso también es el tipo de lectora que soy yo. No le quito el valor a la obra. Si os gustan los retellings, os va a encantar. Y yo le he dado 3.5 estrellas. Así que es una obra bien, que me ha gustado, que no está mal, pero que creo que no encaja del todo con mi estilo. Aún así, le tengo mucho cariño y muchísimas gracias, Mara, por haberme la regalado. La tercera obra de la que os quería hablar en este primer resumen del mes de septiembre es Amarilla, de R.F. Kuang. Una obra que no estaba dentro de mi lista de deseos porque entendía que estaba muy centrado en el mundo editorial, y yo ya, con todas las aclaraciones que nos ha hecho César Cañete en sus vídeos de los trucos del mundo editorial, yo ya decía, yo ya no necesito saber nada más. Pero la verdad es que está muy bien escrito, te atrapa desde el principio, realmente es una obra de suspense. Acabas odiando a la protagonista, pero a la vez le entiendes. Y me parece muy interesante la gran crítica que hace la autora tanto al racismo como a esas personas que, al pertenecer a una minoría, se vuelven radicales y pierden el norte de lo que realmente están defendiendo, o de lo que está bien o lo que está mal. Así que, bueno, toda esta obra tiene que ver con una autora asiático-estadounidense que lo ha petado, que estudió en Yale, que desde que salió de la universidad ya ha creado bestsellers, y ya no bestsellers, sino libros aclamados por la crítica, que vende muchísimo, que además es guapísima, ta 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 ta. Y nuestra protagonista no es ella, obviamente. Es su amiga que estudió con ella en Yale, no se ha comido un donut y que la pobre, en fin, no sabe si seguir con lo de la escritura o no. Sus padres, cada vez que la ven, le dicen: oye, no, ¿por qué no te sacas, por qué no te metes en un trabajo de verdad? A lo mejor necesitas algo de dinero. Y la pobre intenta luchar por sus sueños, y mientras tanto, esta amiga suya está constantemente haciéndole ver lo fracasada que es y lo fantástica que es ella. No os voy a contar nada más porque es muy interesante ver cómo la vida de nuestra protagonista cambia por completo, cuáles son sus dilemas morales respecto a esto, y aunque el tema a lo mejor no te parezca en un primer momento muy interesante, realmente es que está muy bien escrito. Te atrapa, es súper fresco, es súper ligero, y a la vez te enseña muchísimos temas del mundo editorial. Si quieres ser escritor o escritora, es totalmente necesario que lo leas, porque te das cuenta de lo duro que es realmente, cómo funciona, y estoy convencida de que prácticamente todo con respecto al mundo editorial es verídico. Y la autora es que además tiene como esas... esa capacidad para no mostrar realmente lo que ella piensa con respecto a temas controvertidos, pero dar las dos visiones, llevarlas a lo exagerado y que acabe siendo una caricatura de todo aquello que se salta la lógica y que acaba siendo totalmente absurdo. Así que le he puesto 4.5 estrellas porque realmente es una obra que recomiendo, que creo que hay que leer y que yo no había acabado de desear, simplemente por el hecho de que no me acaba de parecer interesante todo ese tema de la competitividad dentro del mundo editorial, pero me ha recordado mucho al mundo de la música, y además es que te metes en la piel de la protagonista y dices: ¿qué haría yo? Uf, es que muy complicado, es muy complicado. Me ha encantado el final, me parece que está muy bien terminado, que el broche está muy bien puesto. A ver, como tenía muy claro que quería grabar el vídeo de la iniciativa del Black November para principios de noviembre, porque es una iniciativa que comenzamos el año pasado y que me parece muy guay para leer durante una época concreta del año thriller todos a la vez. En ese vídeo os informé de algunas obras de thriller que me parecían interesantes y que habían salido todas durante el 2024, y me entraron muchísimas ganas de empezar a leerlas, porque en principio iba a ser solo para leerlas en noviembre, pero me entraron muchísimas ganas y no he podido evitar empezar dos de ellas, que es de las que os voy a hablar, ¿vale?
No me matéis, pero es que ya sabéis que me encanta el thriller y fue solo empezar a prepararlo y decir, es que me lo quiero leer ya, no puedo esperar, necesito esto ya en mi vida. Y además así me viene perfecto para que en noviembre, bueno, pues si alguna de estas ya me ha gustado a mí, quizás vosotros queréis empezar la iniciativa con estas mismas obras. Voy a comenzar hablándoos de Tres enigmas para la organización de Eduardo Mendoza. Se trata de tres enigmas que tienen que resolver estos detectives a la vez y que acaban estando relacionados por alguna u otra circunstancia. Esta organización es una organización secreta que está al margen de la ley y compuesta principalmente por exconvictos que salen de la cárcel, no saben muy bien qué pueden hacer, no les cogen en nada y tienen unas aptitudes maravillosas para poder llevar a cabo este trabajo de detectives. Me encanta el estilo de Eduardo Mendoza. Une el thriller con una ironía, un humor y una sátira de la sociedad en general que es apabullante. Cada dos por tres suelto una carcajada porque, aparte de que tiene una forma muy diferente, muy concreta de escribir, por ejemplo, no nombra a los personajes por su nombre, aunque lo tengan, sino siempre los nombra por una característica que destaca en ellos. Muchas veces se ríe de sus propios personajes y no sabes muy bien si es el narrador el que se está riendo o si son los propios personajes los que se están riendo de sí mismos, porque suelen ser en diálogos de esos personajes. Son personajes que se sustentan por sí mismos, que son complejos, que evolucionan, que siempre tienen algo para aportarte, que no sabes exactamente por dónde van a ir y que debido a ello, aunque sean muy extrovertidos y a veces parezca que están locos, eso mismo es lo que hace que te puedas llegar a sentir identificado con alguno de ellos. En esas pequeñas cosas, esas pequeñas locuras que al final prácticamente todos tenemos, aunque no unidas a muchas otras cosas que hacen que el cúmulo sea un personaje de novela. Pero tiene mucha calidad. Realmente el estilo es lo que destaca. Me parece que estoy leyendo una obra ligerísima con un desarrollo brutal. Esas novelas que solemos decir, esas novelas de las que ya he hablado en algún vídeo que son como un iceberg, ¿no? Ves esto por arriba, que es lo que te resulta ligero, y realmente el trabajo por abajo es brutal y es con esa forma de iceberg. Hay mucha parte del trabajo que no se ve y sin embargo esa gran parte del trabajo hace que esta novela sea ligera, fácil, sutil, envolvente. Sobre todo destaca por ese sentido del humor. Yo no me esperaba que me fuera a reír tanto con esta novela. De momento solo llevo como la mitad y ya han resuelto parte de un primer enigma. No te resulta lento en ningún momento, además los personajes se ganan un huequecito en tu corazón, aunque sean tan raros, y me está gustando mucho. Tengo muchas ganas de ver cuál es el resultado de los tres enigmas, la resolución, para ver si realmente se convierte en una novela muy top para mí. Y por otro lado, me he empezado a leer La furia de Alex Michaelides. También he flipado con el estilo de esta novela. ¿Por qué? Porque utiliza un narrador personaje, un personaje secundario, que me da la sensación a mí que va a ser no fiable. ¿Por qué? Porque al comenzar la novela cita un fragmento del Buen Soldado de Ford Madox Ford, que precisamente destaca, se pone como ejemplo a la hora de estudiar el narrador no fiable. Entonces, yo creo que este narrador no va a ser para nada fiable, que nos la va a colar, y además durante la novela pasa de forma muy sutil y en muchas ocasiones al narrador omnisciente, lo cual no te saca de la lectura, pero sí que te aporta otro punto de vista, más datos. Yo del narrador omnisciente me estoy fiando más. No sé, me parece que la forma de narrarlo es muy especial y que es la característica que más puede destacar de esta novela. ¿De qué trata? Bueno, también un thriller. Un conjunto de amigos conocidos que tienen una persona en común, que fue muy famosa en su momento, que posee una isla
para ella sola por una serie de circunstancias de la vida. Son invitados a esa isla donde ya han estado más veces para estar todos juntos, pasar un fin de semana, y durante esa estancia sucede un asesinato. Así que uno de ellos es el asesino. ¿Por qué? ¿Quién? ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, una premisa súper normal que hemos visto 1500 veces, que nos recuerda muchísimo a Agatha Christie, pero esta forma de narrarlo, esta forma de, además de contarnos un montón de cosas sobre lo que ha pasado antes de que vayan a la isla, porque todavía prácticamente no he llegado a la isla, estoy conociendo a todos los personajes, todo su pasado, todas sus relaciones, sus idas y venidas y quién se lleva bien con quién, hace que le dé un toque de modernidad, de frescura y sobre todo lo que os digo, este narrador no fiable que va constantemente fluyendo entre el narrador omnisciente y el narrador en segunda persona, el narrador personaje, una novela que va a destacar precisamente por eso. Ya la premisa me llamó la atención, he escuchado muy buenas críticas del autor, pero bueno, veremos, a ver si esto del narrador me acaba aburriendo o no, cómo se resuelve el misterio, quién muere, etcétera, etcétera, etcétera. Hola lectorcillos, bienvenidos a la última actualización del blog de lectura de septiembre. Y os quería contar que me he empezado a leer La mujer fugitiva de Alicia Jiménez Barlet. Y es muy curioso, la verdad es que da toda la sensación de que Petra Delicato es una inspectora que lleva a sus espaldas muchos casos. Seguramente ha escrito más sobre esta escritora y es una saga que yo desconozco. Si es así, me pondré a investigar y me leeré los demás, porque la verdad es que es un personaje con muchísimo carisma, es una mujer súper fuerte, que me encanta cómo habla, cómo piensa, cómo se desarrolla. Y bueno, están ante un asesinato en una furgoneta de food truck, en una feria, y ha sido, bueno, uno de los cocineros de esta furgoneta ha sido asesinado y no se sabe muy bien por qué. Empiezan a descubrir que tiene un pasado delictivo, bla 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 bla, que se ha juntado con mala gente, y bueno, están un poquito atascados sobre el planteamiento de este caso. Y mientras tanto vemos cómo la vida de Petra está cambiando, la familia que tiene está llevando unas dinámicas familiares que a ella se le escapan, y la verdad es que está muy interesante. Es una lectura súper fluida, muy ligerita, un thriller ameno, con unos personajes divertidos, con unos personajes cercanos. Por la portada, nunca me hubiese imaginado que era este tipo de novela. Me parece una novela, no es cozy, pero tampoco es thriller muy de estos que te bajan todo el ánimo, no, para nada. Creo que no sé, se acerca mucho a mi zona de confort. Ha sido todo un descubrimiento esta novela y tengo muchísimas ganas de terminarla, voy como por la mitad. Y luego por otro lado he seguido con La furia de Alex Michaelides, ¿cómo se llamaba este hombre? De Alex Michaelides. Bueno, ya sabemos quién muere, empezamos a conocer muchísimo del pasado de los personajes y está muy interesante. Además, se lee súper rápido porque los capítulos son muy cortos y esos juegos que hace de narrador al final te lo hacen todo súper fluido, muy ameno, muy directo, muy entretenido. Estoy teniendo unas lecturas maravillosas este mes de septiembre y la verdad es que estoy súper contenta de comenzar el curso lectivo de esta forma. No tengo mucho más que deciros porque es que al ser thrillers es muy difícil hablar de las obras sin caer en spoilers y no me gustaría para nada destriparos estas obras porque de verdad que os recomiendo todas y cada una de ellas. Así que simplemente me queda despedirme, hasta el próximo blog. Muchísimas gracias a todos aquellos que os estáis suscribiendo últimamente. El canal va viento en popa y estoy súper contenta de que esté funcionando el nuevo enfoque que tengo con el mismo. Y nada, que muchísimas gracias porque todo esto es por y para vosotros. Y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Que no estaba dentro de mi lista de deseos, pero... ¡Calla! ¡No hagas nada! No he hecho nada. Hasta salí ya una mezcla, una en mi lista de deseos. Que era lo que más me que era lo que más ¿cómo lo digo? Hay algo automático que mueve directamente el plano. ¿Según te mueves tú? ¿Ah, sí? Sí. Qué raro. No,
¿cómo es? Estado asiático estadounidense con una autora estadio con una obra asiático estadounidense. Una obra. Una autora. Chao. Me vas a matar. No lo has grabado. No lo he grabado. Vale. Es broma, es broma. Ah. Está tan americanizado el vídeo que en vez de decir no se come un rosco, has dicho no se come un donut. Esto es para la mami que va a editar el vídeo. Que vea su chequi. Lo bien que os ha aportado. Ay, mi niñita. Nos ha aportado de bien. Ay, qué bien. Ay, qué buena. Es muy buena. Hola, ¿qué tal? Si te quieres unir a este canal Libros y Más, te recomendaré. Suscríbete, Biblioteca de Sarri, acuérdate, coméntame y dale a like.